Viene a conversar con nosotros esta noche, sí, pero para definirlo, quiero que leerles esto. Dice, algunos de mis más fervientes deseos son los siguientes, dice mi personaje. Viajar al espacio estelar, poquito, ¿no? Formar parte de un trío de serenateros, eso se lo podemos organizar. Recorrer la República Popular China a lomo de dragón. Trabajar en un taller en el que le arreglen los sueños a la gente. Ganar una medalla olímpica jineteando un caracol. Y especialmente conservar las tempestades de alegría, libertad y asombro para ser digno de la maravillosa amistad de los niños. La verdad, Jairo Aníbal, usted, ¿qué es fiel a su apellido? Porque usted es Jairo Aníbal mío, yo no he visto un apellido mejor puesto en mi vida. Sí, hay una relación mágica. ¿No es verdad? Sí, sí, sí. Eso, llamarse usted Jairo Aníbal mío, usted es el niño por excelencia. Es un nombre que compromete. Desde luego. Y uno tiene que ser consecuente con el nombre. Eso me lo enseñaron los pueblos tan sabios como el de los apaches, donde una muchachita que se llame Estrella de la Mañana no puede llamarse de otra manera. O un muchachito que se llame Estrella, Flecha Veloz. Tiene que ser Flecha Veloz. Sí, eso es muy bello. Pero para eso casi que tendrían que bautizarlos tarde. O al contrario, sí, estamos pronto de hacerlos conscientes. Ganarse un nombre. Pero usted se lo ganó desde chiquitico, Jairo Aníbal. Es cierto. ¿Cuándo escribió su primer cuento? Qué linda pregunta. Cuando me encuentro con los niños, ellos la hacen siempre.
Y les digo que yo el primer cuento lo inventé de cuando estaba en el vientre materno. ¡Ay, amiga! Tengo la maravillosa memoria de el interior del vientre materno. Yo me acuerdo de cómo era mi mamá por dentro. Todo esto se va a venir inventando por esa imaginación suya, ¿sí? No, es absolutamente cierto lo que está diciendo. Sí, ahorita me va a convencer de que tiene memoria intrauterina. Pero mira, sí, claro. Y como la ciencia se parece tanto a la poesía. Ah, no, pero faltaba más. Ya los científicos afirman que existe una memoria intrauterina. Sí. Y claro, los niños también lo recuerdan. Lo que pasa es que son despojados, ¿no? De la memoria como de tantas otras cosas. Se la están quitando con la palmada y darle nacer. Sí, sí, entre otras cosas, claro. ¿No? Uno debería nacer en un ámbito de colores, ¿no? Con una música maravillosa. Y donde no le pegaran tan duro. Sí, es que no hay necesidad de que lo golpeen. Eso han dicho ahora, exactamente. Entonces, si eso es así, uno mantendría esa imagen para siempre. Sí. Y sabría que la mamá por dentro es como el espacio estelar. Las mamás por dentro tienen estrellas y luceros y cometas. Y cuando uno mira hacia arriba, hacia las teticas de la mamá, puede contemplar la Vía Láctea, como la de nuestro sistema solar. No, eso sí es una belleza, Jairo Aníbal. Ahora, es una delicia, cuando uno se pone a hablar con usted, porque se aparta de todas las cosas cotidianas, de todos los horrores de cada día. Yo creo que por eso es tan fácil para usted meterse con los niños. Digo meterse porque es la palabra que ellos utilizan, es decir, entrar en comunicación con ellos. Sí, comparto con ellos el culto al asombro. Y con ellos, entonces, descubro que el asombro está en todas las cosas, en las más cercanas, ¿no? Uh-huh. El niño tiene la capacidad de ver un pan a la hora del desayuno y acariciarlo porque ese pan es muy bello, es como un ratoncito de piel dorada. Y cuando él empieza a llevar el mendrugo de pan a la boca, no se lleva simplemente un mendrugo de masa o de levadura, sino se está comiendo un trigal. Con sus mariposas, con sus vientos, con sus pájaros, ¿no? Pero es muy bello porque usted los va llevando de la mano por un mundo que es el mundo que ellos tienen todos los días, pero que empiezan a descubrirlo cuando hablan con usted. Es un camino de doble vía. Uh-huh. ¿Sí? Los niños son mis maestros. Yo reclamo una sabiduría propia de los niños para salvar el mundo. Hace poco García Márquez decía que pensaba en un relevo en los asuntos del poder, ¿no? Que las mujeres se hicieran cargo de este asunto. Sí. No, pero pienso que los hombres y las mujeres hemos estado juntos, para bien o para mal. No, pero ¿no? Para súper bien. Yo pienso lo mismo. Pero creo que si el futuro, ¿no? Tiene cara de niño. Yo creo que el futuro se debe manejar con el pensamiento y el espíritu de los niños. Por supuesto, los niños no son tan tontos para preocuparse por acceder al poder. No, a ellos no les interesa el poder, no ni acumular cosas, no pero sea un encanto. Pero hay una cosa muy bella, es que usted les escribe a los niños con un lenguaje poético, con un lenguaje simple, pero con un lenguaje que a ellos los hace sentirse grandes, de una cierta manera. Niños, pero grandes. Quiero decir, usted utiliza la poesía con metáforas perfectas que ellos captan. Sí. Es un universo reconocido y reconocible para mí y para los niños, ¿no? Y que parte de muchos presupuestos, pero uno de ellos, el profundo amor que le tengo a los niños y a los jóvenes, ¿no? Como todo amor es incondicional, ¿no? Estoy del lado de los niños y de los jóvenes. El profundo respeto por la sabiduría de los niños. Es que, no sé, a los niños los han agredido, ¿no? Muchos piensan que el niño cuando llega a la escuela es un saco vacío, que tienen que llenar con información. No, y les escriben unas cosas que no son para ellos. El niño tiene, nato, un sentido del humor. Sí. Que también, como decíamos hace un momento, lo va perdiendo. Lo aprende porque o no se lo entienden o se lo hacen perder. Por una sí, eso es cierto. Usted encontró esa beta del sentido del humor en los niños. Y la utiliza. Hay un libro suyo de estos últimos que han salido, que es La Señora Contraria, que a mí me parece maravilloso. Una señora contraria, de la que usted dice que era tan contraria, que se ponía en la cabeza los zapatos y en los pies unos sombreritos de flores. Sí. Y empieza a partir de eso a hacer una cantidad de cosas que son bellísimas. Nos hace pensar, por ejemplo, en los viejos romances españoles, que hay el romance de Vamos a contar mentiras, que dice por el mar corren las liebres, y en el monte las sardinas. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el romance español antiquísimo. Viene a ser exactamente esto suyo. Y eso era el humor de los niños de entonces y el humor de ahora. Sí, eso es cierto. El niño es el corazón mismo del humor, ¿no? El niño es el país del humor, ¿no?
Y este libro me parece muy divertido y además con esto recuperamos algo que es muy, muy hermoso y es bueno como retomarlo. El arte, en el fondo, es una fiesta. Y la fiesta está ligada al humor. El arte es muy divertido. Los escritores, ¿no? Pueblo de la tierra para divertir a sus semejantes. Y los pintores, y los músicos, y los escultores trabajan intensamente y profundamente con el propósito maravilloso de invitar a los seres humanos a la fiesta. Y la fiesta maravillosa de la poesía, por supuesto, está muy alejada de la violencia, del rencor, de los intereses mezquinos, y es la hermandad, ¿no? Es la ternura. Jairo, mira, hay una cosa muy bella. Está usted tan adentro de sus personajes, o lo saca de tan adentro, que yo creo que usted por nada del mundo dejaría que ilustraran sus cuentos, o que los ilustrara alguien distinto de usted. Esas ilustraciones de los cuentos suyos son maravillosas. Esta del músico del aire, la del obrero de la alegría, eso estamos hablando de los últimos cuentos, del cuentadistancias. Todos están ilustrados por usted. Sí, además hay una cosa muy bella. Yo hice los dibujos y mi esposa, Irene Morales, ella los está coloreando. Puso el color. Es una metáfora del amor, ¿no? Además, una fusión entre... Sí, porque yo los creo, ella le pone el color, mire qué lindo. Sí, no, además, ella es de Cartagena, ¿no? Es el Caribe, y yo nací entre las montañas del interior. No, usted es cundinamarquense, por Dios. Sí, sí, pero caribeño de corazón también, ¿no? Y esa unión, esa fusión entre dibujo y color, también es una metáfora, una imagen del amor, ¿no? Es muy lindo porque, es decir, la señora contraria es maravilloso, es que las ilustraciones que uno alcanza a ver, yo es decir, pienso, esto es azul. Es divertidísimo. Y la señora contraria que tiene un canario que vigila su propiedad y un perro que vive en el árbol, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Y empieza el cuento colorín colorado y termina el cuento. Ah, claro, el cuento empieza diciendo colorín colorado. Sí, claro. Y el niño tiene que ir siguiendo todo este hilo maravilloso. Qué delicia oírle decir estas cosas a Jairo Aníbal Niño. Pero ¿saben qué? Estos libros. Los libros que han salido ahora, La señora contraria, El músico del aire, El cuentadistancias, El obrero de la alegría. Simplemente, cuando piensen los niños, piensen, como lo hago yo, en Jairo Aníbal Niño y en sus libros de cuentos. Además es muy fácil, no se le olvida a uno, porque niños y niño, él es el autor para ellos. Gracias, Jairo Aníbal, por haber estado con nosotros esta noche. Sí.